Bendiciones para todas y todos. Hoy vamos a preparar un rollo de pescado atún para la cena de Navidad. Le vamos a colocar filete de pescado sin espinas. Eso ya viene preparado sin espinas. Vamos a hacer lo siguiente. Este pescado se abre para poder hacer el rollo del miedo. Lo abrimos y lo extendemos para poderlo preparar. Que no debe quedar ni muy grueso ni muy delgado. Para preparar este rollo, el pescado debe quedar así, bien abierto. Ahora vamos a colocarle una copa de vino y salsa de soya y un poquito de sal. Y le vamos a colocar unas hierbitas, cebollina, cilantro, y ahora le vamos a colocarle el pescado, el filete de pescado en trocitos. Le colocamos perejil para que le dé sabor. Quise hacer este rollo de pescado atún para hacer algo diferente para la cena. Y también le voy a agregar pimentón y zanahoria. Se le puede colocar pimentón amarillo o verde. El filete lo vamos cortando en porcioncitas pequeñas para agregarle al rollo de atún. Y le colocamos el filete así, igual que las verduras. También le voy a colocar huevo cocinado, esta vez como para la decoración. Y ahora le rociamos un poquito de vino y la salsa de soya, que ya está con la sal. Y ahora sí vamos a hacer el rollo. Le vamos dando la vuelta. Y ya quedó el rollo hecho. Ahora lo colocamos en el papel aluminio para ponerlo a cocinar. Colocamos papel aluminio para colocar ahí el rollo y igual le vamos dando vuelta con el papel para ponerlo a cocinar. Queda bien bonito el rollito de pescado atún. Ahora en un recipiente colocamos más o menos 1.5 litros de agua y le vamos a colocar el vino que quedó y la soya, y le vamos a colocar unas hierbitas para que le dé buen sabor: cebollín, cilantro, perejil, apio, y lo colocamos a cocinar por una media hora. Tapamos
y dejamos cocinando ahí por una media hora. Para acompañar este rollo de pescado, vamos a preparar unos patacones. Para freír los patacones, los freímos con poca fuego para que queden bien cocinados. Y luego los ponemos a freír en suficiente aceite y que queden bien doraditos. Quedan crujientes. Los colocamos en un plato con papel absorbente para retirarles un poco la grasa. Bueno, ya tenemos cocinado este rollo de pescado atún. Huele delicioso. Para porcionar el rollo de pescado se debe dejar enfriar. Con un tenedor lo sujetamos para poderlo cortar. Cortamos primero esta primera parte. Ya tenemos preparado este delicioso rollo de pescado atún y lo acompañamos con arroz blanco, aguacate y patacones. El arroz se prepara con cebolla, un ajito y aceite y sal, y los patacones también común y corriente, que queden crujientes, tostaditos, y hacemos un aderezo. Preparamos un aderezo con crema de coco, le agregamos una cucharada de cebolla bien finita y perejil también bien picadito, y media cucharada de limón y un puntico de sal. Lo revolvemos muy bien y se le agregamos al rollo de pescado. Se puede porcionar con un cuchillo de sierra. Y ahí tenemos este delicioso plato para preparar la cena de Navidad. Muy sencillita, pero muy deliciosa. Y también muy económica. Bueno, muchas, muchas bendiciones para todas y todos en el nuevo año. No olviden suscribirse, compartir, activar la campanita. Muchas gracias.